Hola a todos, soy Tomás Barceló, quería hablar con vosotros de escultura y hoy quería explicaros cómo hice las texturas de madera de mi última pieza Kimbati. La verdad es que estoy un poco liado en el taller y no he podido grabar el proceso, pero sí que os lo quería explicar porque hay un punto que me parece muy interesante que se puede aplicar a muchísimas otras cosas, ¿no? Y no es tanto explicaros cuál es la técnica concreta que he utilizado para hacer la textura de madera, sino el hecho de que es muy importante a veces no usar solo una técnica concreta, sino varias. Yo, de hecho, para esta pieza he usado tres. Todo empezó, como muchas veces, con un modelado en arcilla, en este caso una arcilla refractaria de chamota fina. Esta es una copia en resina. Como veis, es simplemente un retrato de una mujer, intenté que fuera lo más expresiva posible. Y de este retrato en arcilla, una de las copias que saqué era una copia en escayola que tallé, así como enseñé en el vídeo de cómo hacer un robot, o sea, cómo tallar la cara de un robot, con la misma, exactamente con la misma técnica, pero buscando este otro tipo de texturas mucho más salvajes, ¿no? Mucho más bestias y más orgánicas y más de madera. Y esto es uno de los sistemas que utilicé para hacer la textura de madera. La parte de la cara, como podemos ver aquí, es esta parte de la textura, ¿no?, tallada directamente en escayola. Y podemos ver aquí que esta textura llega simplemente hasta esta línea y aquí hay otra manera de trabajar, ¿no? Aquí podemos ver una pequeña transición entre una y otra. Entonces, todo lo que es la cara está hecho con escayola tallada, ¿vale? A partir de una copia en escayola de un modelado en barro. Entonces, ¿cómo hice el resto? Pues de otras dos maneras distintas. Una manera muy obvia es utilizar directamente ramas secas, ramas viejas y que tengan formas interesantes. Las podemos ver aquí. Este trozo de aquí entero es un trozo de una corteza de árbol quemada. Aquí podemos ver otro trozo pequeño de rama con esta forma tan característica. Otro aquí con este nudo. Todo esto de aquí era madera de verdad hasta aquí. Si os fijáis bien, se ve la transición entre esta forma de aquí y esta parte de aquí, ¿no? Se ve claramente. Y otros dos trozos de rama aquí, este trocito de aquí y este de aquí, ¿vale? Entonces tenemos, creo que en total son 5 fragmentos naturales, ¿no? Tengo, siempre cuando voy a pasear voy recogiendo estos trozos de árbol, de ramas o de raíces. Las raíces son muy interesantes, que me parecen chulas, y las voy guardando en una caja, en una de mis infinitas cajas de recursos, ¿no? Y al final a veces me son útiles. Entonces ya tenemos dos técnicas. Por un lado la escayola tallada y por otro ramas reales. ¿Y cómo está hecho el resto? Pues modelado en barro. Es decir, lo que hice fue en una plataforma con madera y PVC. Hice esta base de forma geométrica, que aquí simula que es metal, pero en realidad era una lámina de PVC. Coloqué las ramas y coloqué la cara de escayola y rellené los huecos en arcilla, de manera que teníamos, para que lo veáis bien, esto es escayola, esto es rama, rama, rama y rama y rama, y el resto es todo arcilla y está trabajada con trozos de corteza. También conseguí trozos de corteza de árbol que tenga una textura muy rugosa y voy trabajando la arcilla como si esto fuera la herramienta, presionando, no solamente con esto, pero sí hay que buscar la textura. No es tan sencillo como simplemente coger la rama y apretar, hay que buscar una forma y unos ritmos, ¿no? Pero simplemente así, no tiene más. Y después le dejé unas cuantas partes metálicas porque quería que tuviera esta mezcla de parte metálica, parte mecánica y parte orgánica, ¿no? Como hago con las otras piezas. Y así está hecho. Una vez que tenía este molde, este máster, más que molde, este máster hecho a partir de madera, PVC, escayola, ramas viejas y barro, lo que hice es un molde en silicona e ir sacando copias. No muchas, ya sabéis que yo hago muy pocas copias y que intento que sean todas diferentes, ¿no? Pues esta es una de las copias que he sacado, que habéis visto que tiene estos ojos que están añadidos después con piezas de cristal, piezas de vidrio y masilla epoxi alrededor de los ojos, ¿no? Y con un acabado mucho más natural, con unos colores de madera marrones y negros. Y después he hecho más copias, bueno, voy a hacer más seguramente, ¿no? Y después tengo esta, que es con estos colores rojos y azules, ¿no? Que recuerdan un poco a un mandril o avatar, tiene muchas, muchísimas referencias, ¿no? Entonces, ¿qué es
lo importante de este proceso. Lo importante muchas veces es saber que no hay que hacer siempre las cosas igual. Es decir, si yo hubiera utilizado solo una manera de hacerlo, se notaría demasiado, porque es un recurso repetitivo, ¿no? Se nota que es un recurso, que es un truco, ¿no? En cambio, combinando diferentes recursos que no tienen nada que ver, que es utilizar objetos reales con talla precisa en escayola, que es una técnica muy laboriosa y precisa, y un modelado mucho más expresionista, digamos, en el barro, ¿no? Son una combinación de tres elementos que combinan muy bien, ¿no? Y que despistan, porque cuando puedes decir, ah, vale, esto es simplemente un molde de una rama que le han añadido unos ojos, ¿no? Pues no, no es así, porque la forma de la cara es un poquito más compleja de lo que se había hecho de esa manera. Pero tampoco es todo muy ficticio de una talla muy elaborada en escayola, que también se habría notado que estaba todo dibujado a mano, ¿no? Tiene esta combinación de proceso laborioso y más conceptual, por decirlo de alguna manera, más escultórico, con un proceso más expresionista y más de toque, con algo que es puramente realista, que es un molde directamente de una textura de una rama. La combinación de estos tres elementos hace que la pieza funcione muchísimo mejor que habiéndolo hecho solo de una manera, ¿no? Y eso es una cosa que podemos emplear muchísimas veces, es buscar recursos diferentes que combinados se complementen y se potencien unos a otros. Lo digo porque a veces estamos demasiado obsesionados con encontrar la manera de hacer algo, ¿no? Y no, muchas veces no hay una manera, sino varias, no lo sé, ¿no? Siempre es buscar la mejor manera de conseguir la expresividad, y eso es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que quieres expresar con la pieza? Pues nada, esto es todo. Si os ha parecido interesante, por favor, dale al me gusta. Si te parece que puede ser interesante para alguien más, compártelo. Y si tienes algo que preguntarme o algo que decir, por favor, o envíame un mensaje o déjalo en los comentarios. Muchísimas gracias y, ya sabéis, disfrutad del arte. Haced escultura.